Ahora nos vamos unos pocos, pero queda otra parte. Y yo espero que los que quedan que reciban el mismo cariño y el mismo apoyo que nos disteis a los que estuvimos aquí tantos años. ¿Vale? Gracias, funciona así de mejor.
gracias porque estamos hoy aquí reunidos disfrutando de este maravilloso festival. Ardua labor la que hoy tenemos porque debemos resumir en unas cuantas líneas todo el respeto, el amor y las anécdotas, pero sobre todo toda la gratitud que sentimos por estos profesores que hoy dicen adiós y tienen que partir. Con nosotros no se cumple ese refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque nosotros desde el primer momento hemos sabido valorar lo que tenemos con todos ustedes. Hemos tenido un apoyo incondicional, una mano amiga, muchas veces hasta un hombro donde llorar. Unas personas que no han sabido guiar, que han llevado de las manos a nuestros hijos. Sí, nuestros hijos. Ese tesoro más preciado que es para nosotros sus padres. Y han sabido, con rectitud, pero con mucho amor y paciencia, formarles. No solo a nivel académico, sino a nivel personal. Porque sí, porque si hay algo que en este centro siempre ha estado presente, es la educación en valores. Algunos de nosotros están desde los inicios con ustedes. Otros nos hemos incorporado más tarde. Pero todos coincidimos que en este centro hemos encontrado la calidez de un hogar. Porque para nosotros eso es el colegio, una gran familia. No sabéis lo que significa para un padre que su hijo pase de no querer ir al colegio a simplemente preguntar por qué los fines de semana no hay clase o que no se sienta rechazado. Sentimos mucho que en este año esa gran familia sufra algunas bajas, ya que pierde varios de sus miembros. Aunque estamos seguros que el equipo que queda seguirá realizando una labor extraordinaria como siempre, no podremos dejar de extrañarles a cada uno de ustedes. María, Norberto, Ana María, María José y Ana María. Ese año debemos decirles un hasta luego, porque un adiós nunca seremos capaces de pronunciar. Cada uno de ustedes ha aportado un granito de arena para construir este fuerte que es nuestro colegio Nuestra Señora de Sueño. No hay palabras que puedan expresar lo que sentimos, por lo que solo podemos decir gracias de todo corazón por todo lo que nos han dado. Que Dios les bendiga. Un beso enorme de todos.